Bienvenidos al Muro Infernal. Comenzamos una nueva semana, un hermoso lunes hoy, que tenemos grandes estrellas, entre ellos a Kepcho. ¿Cómo está Kepcho? Messi, grandes estrellas como el otro. A mí soy... Es el dueño infernal, hay que tratarlo bien, ¿eh? Muy bien, como Adriano, el bañero infernal. Como Gina. Y como Murito. ¿Cómo está? ¡Qué grande! ¡Buenas noches, Príncipe! ¡Hola, Marley! ¿Cómo estás? Después de todo esto y estas luminarias que ha presentado, ¿qué más le puedo pedir a la vida? La verdad es una noche de estrellas, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Me parece que... ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Usted qué? Ah, hola, sí, hola. Bueno, seguimos con el programa. Perdón, me lo olvidé. ¡Y el oso! ¡Hola, mamífero! La verdadera estrella de este programa. Es verdad, es una estrella. Tiene un olor a choripán. Está comiendo choripán. Está comiendo por el ojo. Míralo. Nunca había visto un oso comer choripán. Esto es inédito y no sabía que comían por los ojos. Esto. ¿Y qué otra cosa hace? No. Bueno. Buen provecho, ¿eh? Buen provecho. Coma tranquilo. Hoy tenemos a una de mis grandes amigas. Yo la descubrí, yo la hice grosa a ella. No era nadie hasta que me conoció a mí y me debe toda su carrera a mí. Vamos a presentarla. A bienvenida, Florencia Peña. ¡Hola, Florencia! Pero qué Dios. Y se quedaba ahí. Hola. Lo primero que quiero decir es que me obligaron a venir. No quería venir, no quiero verte, no te quiero encontrar. Dije, qué suerte que en el verano va a estar ocupado. Y que acá estamos. Me obligan. Y me ponen un traje espantoso. Te queda hermoso. Mira, mira lo que es toda esta parte de acá. Mira, se pueden apoyar vasos, copas, botellas, de todo ahí, ¿eh? Opa, vino. Vino el oso a chequear así. No. Me hace gancho con el oso. ¡Le gusta el oso! ¡Vamos! Una buena. Los dos tienen la misma coreo, aparte. A ver. ¿Qué hace? Están comiendo choripán por el ojo. A ver, hágale así de vuelta, a ver. Y ahí le responde ella. ¡Hablan el mismo idioma! ¡Hablan el mismo idioma! ¡Increíble! Mira, se tira también al piso. Se le cayó chorizo. Este fue el loco. Bueno, muy bien. Vamos a ver si continúa. Porque estamos en el poliamor, o sea que puede ser. Además, hasta ahora, oso no incorporamos. Por eso. Es una buena incorporación. Che, habría que llamar a maquillaje para que la maquillen también, pobre, ¿no? Vos sabés que yo pensé lo mismo cuando te vi. No. Está muy bonita, Marley. La traen así a cara lavada y está destruida. Lo largan así a cara lavada. Largan. Bueno, está divina la pileta, te aviso, ¿eh? Juro, no sabés lo mal que estoy. Primero, o sea, me voy a caer en todo lo muro, lo quiero decir ya, como para que la gente no tenga expectativa. ¿Querés probar el agua? Está bueno. Te agradezco un montón. Pero pará, está al lado del agua, me va a atropellar el muro, me va a quebrar, o sea, tengo mucho miedo. Mira, lo bueno es que si te pega muy fuerte el muro y te deforma, capaz quedas bien. ¡Esa puede llegar a ser la solución! ¡Vamos! Estuviste bien. Bueno, muchas gracias. Es difícil. Sí, mi equipo está aterrado cuando le dijeron que me le tocaba yo. Sí, están aterrados, obviamente, porque aparte, generalmente tenemos gente con talento y justo hoy... Fallaron todos y finalmente la trajeron. Era la octava, novena opción. Más o menos. Bueno, la gente no te banca y te tengo que venir a bancar yo. ¿Qué hace, oso? Perdón, no, pero somos amigos. Ojito, ¿eh? Somos amigos. No, ella muchas veces me quiso levantar, pero yo no le di cabida. No sé. Chicos, no, de verdad. O sea, este programa... ¿Qué? ¡Por favor! ¿Qué dijo? No. Me pareció escuchar algo. ¡Quiero el oso en toda mi fiesta! Es genial. Habla por los ojos, no sé cómo hace. Bueno, vamos a presentar a quienes van a jugar con Florencia Peña. Ellos son Hernán y Ezequiel.
se habían ido, habían abandonado el programa. ¡Hola, pibes! ¿Cómo están, chicos? Hola, Florencia Peña, les presento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, son amigos, primos, hermanos. Compañeros de trabajo. ¿Ella? ¿Cómo? En un futuro, tal vez. Ah, puede ser. ¿De qué trabajan? Trabajamos en seguridad en una escuela. Sí, pero, sí, claro, seguridad, ¿de qué seguridad? Yo ya los contraté para hacer mi seguridad. Privada. Ahí está. Van a todos lados así. Y se los voy a pagar con historia de Instagram. Historia. A ver, ahí está. Esa es la foto de la historia. Esta, otra. Protegida por... Ojo que... El oso. Se... No le gustó nada. Oh, es el oso. ¡Epa! Muy bien, tenemos que hacer una canción porque con el oso celoso. Le puede llegar a ser un nuevo éxito. Bueno, bienvenidos. Voy a presentar al equipo azul, que también los conocés, porque es el compañero de Florencia Peña en Cabaret, que está toda la noche, ¿no? De miércoles a domingo. Este es mi micrófono. Ah, y sí. Ahora sí, no aguantaba este que es vos tuyo. Me pudieras. Vos sos la famosa, está de este lado. No aguantaba que vos me tuvieras que poner el micrófono. No, yo quiero ahora el puedes mío. Hablar sola, sí. Sí, es Juan Aguilera. Sí, ya sé, ahora le iba a presentar, tarada. Te estaba preguntando en qué teatro estás. En el liceo. Ah, juntos, bueno, de miércoles a domingo. Cabaret de miércoles a domingo. Le doy el pie para que tire el chivo y dice, sí, Juan Aguilera. No te escucho, no te escucho. Lávate los oídos. Por favor. Fui a verla, Cabaret, sí, sí, baila muy bien, sí, canta muy bien. Se sentó con Susana en la primera sí, fila. En la primera y cuando fila. Yo estaba mirando que estaba sentado en la primera fila, dije, no me van a poner a Marley en la primera fila, que se tienta de, sí, de cualquier cosa. ¿Y qué sí pasó? Me tenté. Obvio. Por favor. Me tenté y ella estaba en un momento de dramatismo total. Sí. Y me ve y yo estaba... Sí, tentado. No tener respeto por nada. Por nada, por nada. Bueno, ¿quiere presentarle usted a Juan Aguilera? Vamos, entonces, con nosotros... ¡Juan Aguilera! Muy bien. ¡Hola, Juan! ¡Bienvenido, bienvenido! Pero qué rapidez para bajar. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, en todas las noches con Florencia Peña debe ser insoportable. Pobre, hermoso, ¿no? Hermoso. Qué difícil para cualquier actor, ¿no? Es lo más, Florencia Peña es lo más. Qué raro, ¿sabes que habla como con la voz de Florencia? Eso me parece extraño. Sí. Pero, qué lindo trabajar con Florencia Peña, qué lindo. Qué raro. Me lee la mente. Increíble, increíble. Bueno, hace un año y medio ya que nada mejor más... me pudo pasar, nada mejor. No paraba, habla con la voz de Florencia, es muy raro. Quiero decir que tenemos tanta buena onda que mi cumpleaños pasado lo hice en su casa y fue increíble. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Escuchá, esa es una compañera, no como vos. Tomá. Que para que ponga la casa... ¿Pusiste la casa para el cumpleaños? Obvio. ¿Cuánto te cobró? Porque esta te cobra todo. Mi amor. Historia de Instagram. Historia de Instagram. Muy bien. Aparte que me acaba de dejar sin trabajo, porque cuando llegamos acá me contrató a mí, de guardia de seguridad. No, pero... Me dijo que me iba a pagar con historias de Instagram. Sí, pero prefiero dos. Este vale por dos, pero te lo perdiste. Ya sé. Bueno, Juan Manuel Aguilera, también un excelente personaje en Cabaret, junto... A Florencia Peña. A Florencia... No, y con Amigorena también, que están ahí los tres. Hacer... Pero la mejor es Florencia Peña. La mejor es Florencia Peña. Bueno, lo acaba de decir él, ¿eh? Bueno, bienvenido al equipo azul y vamos a presentar a quienes van a estar jugando con él. Son Fernando y Carla. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Carlita! ¡Qué grande está Fernando! ¡Upa! Bueno, ¿todo bien? Hola. Hola. ¿Son hermanos, primos, novios? Somos amigos. ¿Amigos? ¿Sí? ¿Del elenco de donde actúan? Sí, sí. Somos, yo soy actor y ella es producción. Ah, perfecto, claro. Compañera de elenco y me llamo Clary. Clary, me pusieron Carla en el pizarrón. ¡Por favor! Producción integral, nominados. Clary se llama, de Clarisa. Clary. Pero bueno, es la misma, más o menos parecido. No menos parecido. Bueno, ¿y qué, en qué actúan? A Carla. Ahora, Carla. Se llama Carla. Ahora. Carly, la mezcla. Estamos haciendo una obra que se llama El regreso del joven príncipe y estamos ahí por estrenar a punto. Ah, perfecto. ¿Cómo vino a ser el chivo? Sí. Vamos entonces allá junto a Juan y vamos a comenzar con la primera ronda que se llama Solari. De a uno y sin auxilio. Muy bien, vamos a comenzar con Florencia Peña. Porque queremos comenzar bien arriba con alguien. Bueno, para. Quiero decir, yo le quiero primero pedir perdón a mi equipo. Primero. Sí. Pero ellos me tienen fe.
lo mal que hace. No, yo la conozco hace muchos años y es un desastre en todo. Es un desastre. ¿Eh? Sí. No sabés si tuviera que ir de participante él. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenés que pararte en el área de juego, invitar la figura y pasar muro. Eso es básicamente lo que tenés que hacer. Primero elegir un muro, del 1 al 12. 13. ¡Por favor! ¡Señora, por favor! Ni eso. Ni en eso. Perdió hasta en eso. 8, adivina por qué. A ver. ¿Qué muro es este? El ternero con conjuntivitis. ¿Qué? Muy bien. Es ternero con conjuntivitis. Ahora, bueno, por ejemplo, ya no escucho. Ni ves, ni veo, nada. Ni nada. No, no, y además, para, yo soy cabezona, chicos. Para. Muy bien te queda. Asegúrenla bien. Te digo. Asegúrenla bien. ¿Por qué no le decís a Gustavo ya que le viste hacer cabaret así? Me encantaría. Está muy bien el look. ¿Cómo cagan carreras acá en este programa, no? ¿Cómo van bajando carreras? Especialistas en bajar carreras. Cosas que... Cabaret, mira. ¡Qué piernas de Hollywood! ¡Es Fred Astaire! Estoy listo para ir a la obra. Sos una condensación de malos talentos, pero... ¡Por favor! Son todos malos juntos y pasa esto. A mí me da miedo cuando avanza el muro, te lo quiero decir. De verdad, bueno, pero no tengas miedo, porque jamás te pondríamos algo difícil a vos. Algo me debe haber pasado de chiquita contra los muros, porque algo me pasa cuando... Pobrecita. Oh, algo... Claro. Le decían muchas veces, esta verdad que nos contaba, me decían, vaya, vaya contra el muro. Y ella iba y ahí le quedó el temor, pero bueno, te quedabas horas ahí igual. Y Florencia Peña rompe el silencio. ¡Por favor! Hoy por Florencia favor. Peña rompe el silencio. No queda uno vivo, ¿eh? Mañana casualmente vamos a ser tapa de una revista mañana. Así que vamos, mañana es verdad, somos los dos tapas de una revista. Así que hay que ver. Y el título es Nos arrepentimos. ¿Adivinen de qué? Nos imaginamos eso siempre. Bueno, sí, una nota muy linda en un verano. Y todo amor, y qué lindo los hijos y todo. Qué lindo hasta ahí. Y al año siguiente nos dábamos más, con los pañales, los bebés gritando. Y nos imaginábamos el título, Nos arrepentimos. Perdón. No era lo que esperábamos. No era lo que esperábamos. Pensábamos que no lloraba. Bueno. Acá, dentro del área de juego, tenés que quedarte acá, no adelante. Está muy fría el agua. No, probala si querés. ¡Agua cálida! Voy a probar el agua. Va a probar el agua, ¿eh? A ver, ahí está. No, pero tarada, no es para tomarla. No, es agua mineral de Suiza. Fea, está fea el agua, no, ya fea. La probé. Bueno, mira, un típico que sucede es que la gente se adelanta del coso rosa al coso negro. Siempre en el rosa, nunca en lo negro. Cada uno sobre gustos. Sobre gustos. Pero bueno, tratá de quedarte en lo rosa porque en el negro te va a agarrar el muro. Ay, en cambio, ay, acá. Si me agarra el... No es lo mismo que en el negro te agarre el muro que te agarre un muro. ¡Por favor, señora! ¡Qué criatura! Pero por favor. Ay, bueno, el muro. Cuidado. 9:15 de la noche. Y se le ocurren 20 chistes iguales. En un rato estamos en protección al menos, ya estamos llegando. Bueno. Seriedad. No seriedad. Salgan de acá. Y imita la figura como viene. Voy a ser la Fátima Flores de los muros. Voy a imitar a la figura. Muy bien. Va a imitar a la figura. ¡Vamos, Florencia! ¡Se levanta la tribuna y la apoya! Es muy bueno. Muy bien. Estuvo creativa, ¿eh? Una vez que tiene un buen chiste, ¿viste? Hay que festejárselo. Bueno. No te adelantes de la parte rosa. ¡Vamos! Primer muro de Florencia Peña. Hace 12 años no vino porque estaba embarazada de Juan Carlos. Y claro, por eso. Y ahora sí puede venir. 3. 2. 1. Levantar la pierna. Vamos, que pasamos. Levanta la pierna, ¿eh? Vamos, no te adelantes, ahí. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quedó! ¡Sáquenla rápido! Y hace el resto del programa ahí adentro. Salió Adriano a rescatarla. No se agarra del muro y no se quiere bajar. Se sentó ahí en una parte del muro. Tírate, tírate que te agarra. ¡Sáquela! ¡Sáquela, yerbabuena! ¡Yerbabuena! ¡Ay, pero mira, no sé, no quiere tocar el agua! No. Lo quiere toquetar a Adriano.
Mirá, se quita, la sacó. ¡Qué bueno, bien la sacó! Es como los gatos, ¿viste? Con el agua. No atravesé el muro, pero seca, 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 ¿eh? Seca, seca, seca. La pose. Vamos a ver el replay. ¡Observen! Es la corrida del pasajero que perdió el último colectivo. ¡Levantó bien la pierna! ¡Le puso disposición física! ¡Falló en el último cálculo y ahí se entrega! ¡No pasó el muslo izquierdo! ¡Gravitante para la frustración en puntaje! Es terrible, ¿eh? Es que ella viene como muy acolchada ahí atrás. Eso fue lo que pasó. Yo calculo mal los agujeros, me pasó toda la vida. Bueno, estamos en cero entonces, ¿eh? En cero de Autorrojo. Nada nuevo, chicos, yo se los advertí. Pero va a salir bien, va a salir bien, vas a ver, va a salir bien. Juan Manuel Guilera, uno de los sex symbols del teatro, del 1 al 12, ¿qué muro vas a elegir? El 11. Muro número 11. ¿Hay información de este muro? La selga sin aceite. La selga, viste, que cae seca, seca. Es difícil, Fanny, ¿eh? Sí. ¿Viste? La selga sin aceite, pero cae seca, seca. Bueno, ¿qué es de la vida de Juan Manuel Guilera? ¿Estás casado, de novio? Soltero, soltero, hace mucho tiempo. Soltero. ¿Es verdad que te acosa todo el tiempo Florencia Peña? Yo escuché, escuché denuncias y todo, y bueno, las quería contar porque... Los favores que me hace se los pago con una historia de Instagram. Subiendo seguidores a lo loco, Mar. Como loco, claro. O sea, cada vez que vemos una historia que ella te pone, ¿por qué? Hubo un favorcito. Obvio. Yo lo dejo siempre re bien parado. Qué gentil. Qué gentil. Qué gentil. Es que está bien, bueno, 20 años, 50 años. Es lógico también, es mucha la diferencia de edad. Entonces está bien. ¿Te estás comiendo un pendejo? Entonces pagalo con Instagram. Claro. Bueno. Ah, yo le dijiste, el 1, 2, otra vez todo de vuelta. Abuelo, tome la pastilla. Bueno, hacé la figura y no te adelantes del área de juego, ¿eh? Vamos, mucha suerte. Vamos, Juan, vamos, Juan. Especial cabaret, hoy aquí, en el Muro Infernal. Tres. ¡Cuidado! Se cae antes de que empiece. No, pero este es deportista, este es atleta, nada que ver con vos. Nada que ver. Le tenemos fe, Marley. Tres. Dos. ¡Uno! A ver. Hay que levantar la pierna. ¡Qué fácil! A ver, qué fácil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se lo llevó! Pero. Todos los de cabaret se van de paseo en el muro. Mierda. ¡Ahí cayó el cuerpo! ¡Cayó el cuerpo! ¡Rescátenlo, por favor! Aquí lo tenemos. Este es el escurridor del programa. Bueno, increíble. Todos terminan igual en este elenco. Más o menos. Vamos a ver el replay. Observen. Es la desesperación del hombre que no podía destapar la damajuana. Él hace al pie de la letra el movimiento. Están mal hechos los muros, están mal hechos. Eleva la pierna izquierda. ¿Pero qué pasa? ¡Nalga derecha, traidora! ¡Nalga derecha, traidora! ¡Lo cuelga del muro y no pudo pasar! Mira, tiene la misma cola que Florencia. Es un tema de cabaret esto. Sí. Al casting lo hace por la cola. Sí, todos lo hacemos por la cola. Está muy bien. Bueno, es increíble, ¿sabes? Que yo ahora que lo veo, porque siempre me comparan con él, ¿viste? Porque somos muy, muy facheros, es muy que parecidos. Él es tu versión joven, vos sos la versión. Vos vas a ser. Yo voy a ser él dentro de unos años. Eso es lo que quise decir. Este programa te achica las neuronas. Pasa con todos los programas de Marley. Quiero denunciar. Tú llegas con un bagaje de conocimiento, te lo quitan. ¡Claro que sí! ¡Nadie que viene acá se va haciendo el mismo! ¡Nadie va para su casa! ¡Todos al hospicio! Eso es parte de la gloria de este programa. Te retrocedemos en neuronas. Certificado. Muy bien, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No, no, en eso sos el uno, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, vamos a ir aquí con el joven. Ya están todos arrepentidos de estar en este especial de cabaret. Pero bueno, todo bien. Bueno, ¿a qué se dedicaban? Yo trabajo de seguridad, que ahí lo... Ah, sí, sí, es verdad. Y estudio kinesiología.
Bueno. O sea, haces masajes y todas esas cosas. No es más, kinesiología es mucho más. Ahora estudio. Y después de esto voy a necesitar kinesiología. Es verdad. Sí. Y bueno, acá tenés una yo, cantidad. Sobre todo. Porque por eso los contraté. Porque te hacen seguridad te hacen y masaje, te hacen masaje. Y en el medio de... Y después, final feliz. Pero está viendo... ¡Pretenciosa la señora! O sea, son... Es lo mínimo que pretende. Es lo mínimo. O sea, son seguridad con final feliz. Claro. Exactamente. Sí. ¿Qué va a contratar? ¿Seguridad raso? ¿Y con qué les pagan? Con historia de Instagram. Es genial, pero qué buen negocio este. Muy bien. Bueno, van a llenarse de seguidores entonces, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y cómo es la seguridad? ¿Tenés así como con los que están con los presidentes que están escuchando? Ahí viene Halcón Blanco. Viste que siempre tienen claves así los que vienen. Ahí viene Florencia Peña, viene Florencia Peña. Ahí viene Papá Gallo. Abrí. ¿Cómo le dicen a ella, por ejemplo? ¿Cuál es el animal clave para Florencia Peña? ¿Es verdad que le dicen pavo? Ahí viene el pavo. No. FP. Tigresa del Oriente. La tigresa. Bueno, del 1 al 12, ¿qué muro vas a elegir? El 2. Muro número 2. ¿Hay información de este muro? La lata vencida. ¡Oye! ¡Bonus! Tiene bonus, por lo tanto, vas a tener que pasar con una dificultad, pero en vez de 10 puntos, vale 15 bárbaro. Puntos. Bueno, y eso era un escalón. Lo que te llevaste puesto. Te aviso por la duda para que tenga conciencia de lo que está pasando. Porque este programa informa también. Sí. Bueno, no salgas del área de juego, imita la figura y donde va la bandera en el dibujo es donde va, obviamente. Dale. Qué buena explicación que das, Marley. Soy muy bueno explicando. No, porque hay gente que se pone la bandera, ¿viste? A vos te he visto con banderas en lugares donde no tenía que haber ido. Así, vamos a hacer el caso. Por eso lo advierto. Vamos, bueno, equipo, ¿eh? Vamos, equipo, ¿eh? Equipo rojo, están 0-0. 3, 2, y nos vamos a una pausa y ya volvemos en el Muro Infernal. Ya estamos de regreso aquí en el Muro Infernal. Florencia Peña no para, en todo el corte no para de hablar. Vamos entonces ahora con este muro. 3, 2, muro. Security. A ver. Fácil es este. Es realizable a pasar bien la bandera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Observación! A ver. ¡Observación! Venga para acá. No vale. El juez va a evaluar este momento. Silencio en la sala. Sí, por favor, señor juez. Diga, acá está el replay. Maniobra muy difícil. Observen. Es la carrera corta del juez de línea que sacó el banderín. No es de todo preciso el movimiento de la rodilla, pero pasa el banderín, no sale del área, rojo pasa. 15 puntos para el equipo rojo, es un milagro. Yo no estoy de acuerdo, Que este equipo tenga algún puntaje, ¿eh? Mirá lo bien que baila, a ver. Yo sabía. Yo sabía. Sí, porque tenés la suerte de no estar sola en el equipo. Por eso. Muy bien. El equipo azul no está de acuerdo con eso. El equipo azul se relajó, mirá, se sienta, evalúa. A mí los tíos. No estamos de acuerdo. La bandera no pasó por allá. ¿Escuchás el tema? ¡Qué mona! Infernal Disco. Eso, los éxitos que hemos hecho en el show de la tarde, lo hicimos mega éxito, pero lo cantaban en todos lados, lo ponían en todas las fiestas. En todos lados. ¡Qué mona! Éxito. ¡Qué mona! Increíble, ¿eh? ¿Cuántos éxitos hemos hecho, eh? Pa, más que nada hiciste vos acompañándome a mí. Sí, en realidad, bueno, yo también te levanté mucho la carrera, pero vos no lo querés reconocer. Ya lo vamos a charlar. Bueno, venga aquí la amiga del joven, productora de teatro entonces. Sí, estuve en la parte de producción de la obra. ¿Te dedicas a eso full time siempre o haces otra cosa? No, un poquito de todo. Está bien, pero bueno, produce obras de teatro. Bueno, acá tenés dos actores que están recién empezando. Después, si te da... Tenernos en cuenta para algo. Dales una oportunidad. Una oportunidad. Muy bien, ¿eh? Bueno, del 1 al 12, ¿qué muro vas a elegir? El 5. Muro número 5. Lindo muro, Marley. ¿Sí? El helicóptero gasolero. Ah, mira.
Vamos entonces hacia el área de juego. Está muy bien, está muy bien. Acordate de hacer la figura y de no adelantarte del área de juego. Lo tenés muy mal puesto el casco, ¿no? Sí. Algo está mal puesto. O tiene la cabeza rara. O el casco está mal puesto, tiene la cabeza rara. ¡Marley, no sea tan perfeccionista! Pero le queda como acá. Ahí está, lo achatamos un poco, ¿eh? Pero si hay un cráneo ovoide, déjelo como está. Adriano, ¿usted estudió para poner casco? Comí mucha avena. Comí mucha avena. Esa es la respuesta. Hace la dieta de la avena, ¿sabías? ¿Cómo es? Come avena con todo. O sea, con lo único que come es avena. ¿Con todo? Bueno, porque ¿cómo? Vos no sabés cómo queda este cuerpo lleno de avena. ¿Cómo lo ves para el poliamor? Bárbaro. Pero miralo, observalo, estudialo, mirá. Lo mostramos que acá. Hay que preguntar es la edad. Toque, a ver si está aprobado. Lo primero, está bien. Hay que preguntarle la edad. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tienes? 22. Ah, no, está bien. ¿Ya habla todo? ¿Así en serio? ¿Cuántos años tiene? ¿22? Sí, no. ¿Habla todo? ¿Viste como serio? ¿No querés que te haga historia de Instagram? ¡Ay, Marley, que me pongo colorado! ¡Me acaloro! Pero qué hot. Hoy el muro, terrible. Bueno, se quedó ahí. Por la duda, se quedó cerca. Tenía que llegar ella para que el programa se convierta en hot. Bueno, estábamos acá en el muro. Me olvidé, sí. Perdón. Por favor. ¿Querés jugar o querés que charlemos? Yo he charlado. 3, 2, 1. Vamos, vamos, que pasamos. Vamos, azul. No. A ver, hay que saltar así. Saltá, con los brazos de esa forma. Ay, 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 ay. Observación. A ver. Bravo. Observación. Sí. Vamos a ver el replay. La maniobra es confusa, Marley. Observen. Es el vuelo del alpinista que cayó del Cerro Loco. Ella hace un movimiento. Hay un salto. No es muy técnico. No es muy específico. Pero el arrojo es conmovedor. ¡Y azul pasa! Muy bien. Era con bonus, por lo tanto vale 10 puntos. Entonces estamos 15 el rojo y 10 el azul. 15 a 10. 15. Rojo arriba, lidera Peña hacia la victoria. Muy bien, increíble que lidere Peña. Te pones como loca, ¿no? Con este cuerpo. No, me volvés loca. Es terrible, es terrible. Denle aire a la señora. Es verdad. Bueno, vamos entonces aquí con el joven del 1 al 12. ¿Qué número vas a elegir? El 7. El número 7. Este muro... No. El supositorio de adulto. Supositorio de tremendo adulto. Tremendo muro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay una historia de Florencia que nos ha contado una vez. No es necesario. No es necesario. Pero utilizó gente famosa. No, estaba con problemas. Yo estaba embarazada de 8 meses. Estaba haciendo una obra que tenía que estar sentada y por razones de peso no podía sentarme. Y una persona que desinteresadamente me ofreció ponerme un... Qué amable. Bueno, vamos entonces con el supositorio de adulto. Este es un muro que lo conoce muy bien Florencia Peña. Tenés que hacer la forma y no salgas del área de juego, ¿eh? Ok. Vamos con el hombre seguridad. Security. Security, por favor. 3, 2, 1. Vamos, pibe, vamos. Hay que hacer la forma, levantar la pierna. Levante la pierna. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Notable! ¡Notable pasada! ¡Notable pasada! Increíble. O sea que se confirma que los únicos dos inútiles son Florencia Peña y Juan Manuel Aguilera. El resto son maravillosos. ¡Qué destreza! ¡Qué destreza! ¡Vamos a verlo! ¡Observen! Es la reacción del electricista al que lo pateó la heladera. Levanta la derecha. El
muro parecía tirarlo, sin embargo, soporta el embate, rompe cintura y Rojo pasa. Muy bien, muy bien. Bienvenido Kepcho, el dueño del formato. Hola, amigo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Sí. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo está? Muriendo de la risa allá atrás, perdón. ¿Cómo está, Juan? Mirá, te traje un filtro nuevo. Ah, me encanta. Son los filtros, viste, los pendejos estamos todo el tiempo con... A mí no me hables. Con... Mirá. Interactúa para otro lado. ¿Sabés lo que es un filtro, vos? No, sí, filtro lo que te tendrían que poner a vos. No. Por Dios. Pobre no hay una sola foto de ella sin varios. Filtro. Por favor. Pone una foto de esto por sin favor. Filtro. Calla. Por favor. ¿Filtren esta cosa? El que tenemos el día de hoy es verdad o reto, ¿ok? Ah, el juego. Es un desafío, exacto. Vos tenés que elegir verdad o reto y nada, depende y de y vemos qué sale. Pasa. Bueno, ¿listo? Vamos a probarlo. Vamos, a ver. A ver. ¿Tenemos la cámara ahí? Ahí está la cámara. A ver. ¿Qué elegí, verdad o reto? Verdad o reto. Verdad. ¿Verdad? A ver. No, este es aburrido. Vamos a otro. No, este tampoco aburría. A ver. ¿Cómo fue tu primera experiencia sexual? Uy, no, para esa la cuento yo. No puedo contar mucho. No, pero... no, si contás, no tenemos que ir todos. Por favor. No muchos detalles, porque saben mucho mirando. De mi vida. Hay cosas que hay que aniquilarla. No hay que preguntar. Cállenla. Es peor la respuesta que dejarlo en suspenso. Es verdad. Pero no, fue buena. Fue buena. Para reducir. Ah, claro, porque... eso, ¿buena o mala? Buena, fue buena. Buena, fue buena. Bueno, fue buena. Bien, bien, fue buena. Buena. A ver, Flor, vení. Por acá. A ver. ¿Fue buena? Esa cara no dice. Tiene demasiada información. Mátenla. Hay que preguntarle si fue con una, dos, tres, cuatro. Oh. Vamos y dejamos ahí. Vamos a la siguiente. ¿Verdad o reto? Verdad. A ver, vamos con verdad. ¿Has mentido a alguien para no herir sus sentimientos? No, esta es aburrida. Sí. Vamos, otra, a ver. Verdad. ¿Sientes o has sentido atracción física por algún familiar lejano? ¿Qué es un familiar lejano? Un primo, primo segundo, un segundo primo. ¿Viste? Me hubiera encantado, pero no tengo familia yo. ¿Cómo? Ni lejano, ni cercano, nadie. Si aparece algún primo mío que esté más o menos bueno, que me llame. Bueno, me están informando que Adriano es un pariente... ¡El pibe Avena! Ahí lo tenés. El pibe Avena es un pariente lejano. Te la dejo esa, ¿eh? Te la dejo para Avena. Vos. El pibe Avena. A ver, Juan, por acá. Juan Aguilera. Por aquí, a ver. ¿Qué vas a elegir, verdad o reto? Vamos con reto para variar vamos, un poco. Dale, a ver, reto. Tienes que eliminar todas las aplicaciones en tu... No, esta es aburrida. Suplicar a tu ex que vuelvan. ¡Epa! ¿Qué debo hacer? No insistas, Juan, no insistas. No voy a volver. ¡Es ella la ex! No te insistile puedo creer. Insistile acá mismo. ¿Qué tengo que hacer? Suplicarle a tu ex que vuelva. Acá en Televisión Nacional. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Sabía la letra, ¿entendés? Oh, vuelve. ¿Cuál es el tema y lee? Pondría un tema y una carita ahí como que me puedo haber equivocado. Ahí está. Y si fuera Florencia Peña, ponele, y tienen que hacer una escena, ¿cómo le suplicarías que vuelvan en este momento? A ver. Acción. Florcis. Florcis. Bueno, sí, está bien. Fue muy difícil. ¡Qué complicado! ¡Regalada! Pero no llegó a decir nada. Se peinó y ella ya estaba de vuelta. ¿Qué tiene que hablar? Bastante que es un actor hermoso. Encima habla y respira. Y se ¡listo! Mueve. Es demasiado. Habla, respira, se mueve. Muy bien, qué bien se lleva en el elenco. Bueno, prueba superada. Mirá, en 2 segundos te aceptó. Así que bueno. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, lo pueden hacer ustedes también en sus casas. Exacto. Bajarse y hacer todas las redes, así que fíjense para robárselo y hacerlo con la familia. Okay, ahora voy a buscar más filtros a ver si les traigo alguno para ustedes dos. Dale, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver entonces qué se trae Kepcho ahora. Estábamos, nos queda acá, ¿no? Vamos entonces con el último el programa. Solari. Como siempre, ¿cómo estás vos? Me arruinaste el programa. Yo lo tengo ya re no prolijito. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Quién participa? Lo tenía re prolijo el programa. Y bueno, y mira lo que es. El show de la tarde está otro programa otro. Que me lo arruinaste. Qué era pena, re ¿no? prolijo el programa. Voy a volver a hacerlo con Julián Weich. Basta, ya lo decidí.
Bueno, del 1 al 12, ¿cuál vas a elegir? Y voy con la del Pipi Romagnoli y con la 10. No entendí nada de lo que dijo. No. ¿Qué dijo? Dice que mañana temprano probablemente llueva. ¡Ah! Impresionante. Se le entiende menos que al tucumano. Por primera vez encontramos a alguien más inentendible. Bueno, el 10. Vamos con el 10. ¿Miedo al muro o algo? No, no. Tranquilo. ¿De novio? Sí, sí. ¿Y qué te actor hace cuánto tiempo? Hace 6 años. ¿6 años qué? ¡Y hay bonus! ¡Y hay bonus! Hay bonus. Tenés que pasar vos y este bate de béisbol, los dos al mismo tiempo. Si lo pasan, son 15 puntos que pueden hacer y empatar al equipo rojo, ¿eh? Estamos. Vamos a ver si logran empatar al equipo rojo. ¡Le tengo fe, pibe! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Batíala! 3, 2, 1. Vamos. La misma posición, el bate tiene que pasar por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Observación! Cayó el bate, pero pasó él. El humano está, pero el objeto no. Exactamente. Vamos a ver el replay. ¡Observen! Es el paso sospechoso del asesino que abrió la puerta. ¡Él hace la forma! Intenta batear, pero el muro le come el bonus. Y al que le comen el bonus, el muro lo condena. ¡No pasa! Exactamente. ¿Qué pasó? Tenía que pasar él y el bonus. Si no, no vale. Era por 15 puntos. Era un muro especial, ¿viste? Es así. Bate, que bate, que bate, chocolate. ¡Llegó el oso! ¡Y Murito también! Los dos. Los dos juntitos. Muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, eh! Murito hace unos pasos de baile muy especiales. Y vamos a ver, Juan, vení también. Vamos a bailar con ellos, sí. Por favor, mamífero. Media. Ahí está. Muy bien. Que le gustan mucho las medias del oso. Es que es tan cariñoso el osito. A ver, Murito, póngase para adelante la cámara, ahí está. ¡Qué cuadro musical! ¿Qué están haciendo? Lo que dice el oso es espectacular. Pero si no habla el oso, ¿cómo puede ser? Es su imaginación. Escucha, Florencia, cosas raras. Usted tomó algo, no puede ser. ¿Estás escuchando algo? No puede ser. Le tomó la dama Juana Carla. Ah, claro. Carla hoy no pudo estar. Le mandamos un besito y se tomó la... Vamos a hacerlo. Mi mejor amigo, el oso. ¡Qué cuadro! ¡Esto es Broadway! ¡Esto es Broadway! Vamos a ver el baile del oso. Vamos a imitar el baile del oso ahora. Increíble. Nunca se ha visto un mamífero hacer esto hasta que llegó el programa. Tango, acá la tiene a Florencia. Baila el tango y lo baila. ¡Upa! ¡Uy, no! ¿Qué hace? ¡Por favor! No sea desubicado, que es una mujer. ¡Sáquenla! ¡Que el mamífero no se defiende! ¡No! Cuidado, cuando la agarra el rock se pone como loco. ¡Cambien la música! ¡Por favor! ¡Me está tocando! ¡Me toquetea! Escucha, acaba de ser declarado programa cultural este. Muy bien. Impresionante.
este artista de este programa. Muy bien, ¿eh? A ver, como cabaret. Vamos. ¿Qué ves los cabaret? What good is sitting alone in your room? Come hear the music. Es completo el mamífero. Lancha que le veis lo va a llevar a cabaret. Es impresionante. Come to the cabaret. Bueno, hoy es lunes, pero el miércoles llévenlo al oso. Sale el oso, ¿eh? Sale el oso. Mira lo que es. Hasta Murito. Reverencia. Hace el cierre de cabaret. Stop by admitting from cradle to gracias, mamífero, por tu arte. It isn't that increíble. Liza Minnelli lo hizo de esta manera. No da más. It's only a cabaret on summer. ¡Tremendo final! ¡El estudio de pie como nunca! ¡Bravo! Este miércoles me está confirmando Gustavo Yankelevich, el oso va en lugar de Florencia Peña en cabaret. Y este programa se termina. Es un programa cultural. ¿Vos te das cuenta que tenemos música clásica? ¡Todo! Tenemos musicales de extranjeros, Liza Minnelli cantándonos en el fondo en vivo, me dijeron. Estaba cantando Liza Minnelli desde Nueva York en vivo. No se puede creer esto. Es un lujo el que estamos viviendo aquí en el Muro Infernal. ¿Cuántos artistas que pasan por este programa? ¡Cuidado! Me están tirando con cosas. Bueno, qué emoción. Que le des cabida a los artistas, Marley. Te lo agradecemos en nombre de todos los artistas. A los animales artistas. Gracias, sí. Gracias. ¿Qué hay llamado de este tipo de programas? ¡Más cultura para todos! ¡Aguante la ficción! ¡Aguante! ¡Aguante los artistas en la tele! ¡Ay, me hace llorar! ¡Qué emoción! Y con esta emoción pasamos a una de las partes preferidas de Florencia, ¡el doblete! ¡Dos hacia el éxito! Me dijeron que hiciste un máster antes de venir al programa. Sí, me lo recomendaste vos. Claro. Lo hice después de que a vos te había ido bárbaro. Del 1 al 6, ¿qué doblete vas a elegir? Ah, pensé que ibas a decir cómo me había ido del 1 al 6. 6. 6 dobletes. 6. Vamos con el número 6. ¿Hay información? El desinfectante de hospital. ¡Opa! Sí, después. Es la vamos, que va, es la que va. Bueno, vamos entonces a ponerle el casco a Florencia. Muy bien. Le hace la cabeza gigante. Parece un ET. Es una pepona. Bueno. Vamos, Peña, vamos. Tú puedes. Vamos acá con tu security personal. ¡Ay, no! ¿Cómo le voy a cagar el muro? Ahora mismo viene el security de seguridad con final feliz, así que capaz que viste el... Está todo puesto en vos, ¿eh? Vamos. Vamos con este doblete. Está ganando el equipo de Florencia Peña 25-10. No te adelantes. En lo rosa te queda. Hay que retarla, hay que tenerla cortito. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! Y se sigue cayendo pedazos de muro. ¡Cuidado que se va a desmembrar la pared de Peña! ¡Se va a derrumbar Peña! ¡Saque la yerbabuena! Ella constante, no tocar... ¡El pibe avena! ¡El gran chaparral! ¡El pibe avena la rescata! ¡Ha rescatado del máximo peligro! ¡Siempre esta mujer! ¡Siempre sale seca, siempre bien parada! ¡Necesito respiración boca a boca! ¡No estoy bien! Adriano, por favor.
chicos. Es que te va, ¿eh? ¿Estás bien vos? A mí yo me partí la cabeza, es más. Pero atención, que a partir de ahora tendremos una nueva Florencia Peña inteligente. Era un golpe lo que le faltaba, nada más. Y Telefe lo hizo real. Mirá lo que hicieron. Es espectacular. Que no me cobren al bolo porque yo vine por la guita acá, ¿eh? Sáquenlos del bolo de Florencia Peña, sale eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver el replay de este papelón. Un nuevo papelón en la carrera de Florencia. Es difícil, observen. Es la pelea de los enamorados por la llegada sorpresiva del lechero. Ella queda colgada, se amarra, quiso pasarlo, no pudo, le metió garra, se agarró, desmembra a su compañero, el sector derecho del muro, y no suman nada, solamente frustración. Qué manera de agarrarse, ¿eh? Yo soy muy agarrada, ¿eh? Hay que ver. Muy agarrada, enseguida se atrapó ahí, ¿eh? Qué impresionante. Bueno, Juan Manuel, este es tu turno, junto con la joven, productora de teatro, a ver si logran pasar este muro, ¿eh? Del 1 al 6, ¿qué muro van a elegir? ¿El 2? ¿El 2? ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo, parece, ¿eh? Vamos con el muro número 2. El rinoceronte alineado. Muy bien, vamos con el rinoceronte alineado y veremos si logran pasarlo. Sigue ganando el equipo de Florencia Peña, por más que lo tengan a ella. O sea, pese a tener la presencia de Florencia Peña, es la energía, es la energía solamente, porque no aporta nada. 3, 2, 1. Sí. Notable, Juan. Notable, su compañera. ¡Qué pasada, Marley! La diferencia que hace en un equipo no tener a Florencia Peña es increíble. No, estaba fallado el muro nuestro. Security. Vamos a ver el replay. Observen. Es la discusión de los ex amigos por un billete falso. Él lo hace bien, pone el cuerpo firme. Observen, dobla Juan la rodilla con precisión. Su compañera hace lo mismo. Suma azul y pasa. Bueno, yo lo que quiero saber ahora, Marley, es si Mirko y Felipe, el hijo de Flor, se llevan bien. Porque tengo esa duda, ¿no? Sí, el nene no de Marley es muy malo. Mi hijo es divino. Tiene la culpa. Mi hijo es un amor, ¿viste? Y Felipe, bueno. Está ahí. Medio malhumorado, o sea, ¿viste? No es bueno el nene de Marley. Vende que es bueno. Y claro, el mío, que es un amor. Y aparte hay una diferencia mucho de talento. Mirko es muy talentoso. Igual, no. Pobre Felipe. Bueno. Sí. Es como que las historias no estarían siendo compatibles una con la otra, ¿no? Hay pequeños momentos que no se llevarían bien. Y acá tenemos justamente un video. A ver si lo podemos ver. Las reuniones son geniales. Se aman los chicos. A ver, un abrazo. Felipe. ¿Cómo se llamaba, mijo? ¿Ese Felipe? Pues yo no lo reconozco. Mijo, lo Feli. Un abrazo. Vamos. Ahí se escapa. Un abrazo. Un abrazo. Vamos. No, Mirko, a Mirko lo buscaba para abrazarlo. Sí, yo también hice lo mismo cuando lo vi. Y se va. Se dieron cuenta de quiénes son los padres. Sí. Tremendo. Hay muchos de esos momentos, desgraciadamente. Es que el nene tuyo ya se está dando cuenta y no está bien. Porque mientras era chiquito, no se daba cuenta que vos eras el padre, pero ahora que ya está más grande... Ya tomó conciencia, sí. Sí, es verdad. Va a haber que contenerlo. Me llegó la información de que no se prestan los juguetes también. No se prestan los juguetes, se ponen muy mal. Los dos quieren el mismo juguete al mismo tiempo. Tienen 20 juguetes, quieren el mismo. Exactamente. Y que uno llora en silencio, también puede ser. El mío, hasta así. Tenés que descubrir que está llorando porque no hay manera de saberlo. Está en silencio. Para mí habría que hacer una aplicación donde póngale sonido al nene de Florencia. Porque hace...
No sabe qué le pasa. Bueno, vamos a buscar, vamos a ver si hay más videos de ellos peleando, a ver si hay uno llevándose bien. Hay que buscar. Creo que hay uno. Hay uno más, pero después lo vamos a buscar. ¿Sabés qué perfume uso yo? ¿Qué perfume usa, Flor? Contame. Muy bien, muy bien. Lo vamos a patentar. Muy bien. ¡Chao, youtuber! Increíble. Bueno, vamos a continuar y ahora llega el momento del doblete. Basta, claro. Chicos, termínenla. Hace 40 horas que estamos acá adentro. La fiesta recién empieza. No los aguanto más. Digo la palabra clave para que vos quieras continuar. Doblete. Dale, dale, dale. Dale. Nunca escuché un no de ella detrás de esa palabra. Por eso. ¿Voy yo no? Sí, con él. Con tu otro security. Estoy grande para tantos dobletes. Sí, ya sé. Estás grande para todo ya. Bueno, vamos a ponerle el casco a Florencia. Le queda maravilloso. Le hace una cara. Bueno, vamos al área de juego del 1 al 6. ¿Qué uno vas a elegir? Perdón, te cagan el cuerpo, te cagan la carrera, te cagan todo acá. El número 2. El número 2. Muy bien. El zapallito relleno. Bueno, y además de estar haciendo cabaret, se viene casado con hijos en teatro. No, no, renuncié. Ah, renunció. Bueno, último momento. Sí, vamos a hacer... Ah, ¿viene el momento del chivo este? No, pero te pregunto. No escucho lo que digo. Abuela, abuela, ¿va a ser casado con hijo? Sí, vuelve casado con hijo. Sí, vuelve casado con hijo. Ya tenemos no sé cuántas entradas vendidas. Todavía hay más entradas, ¿no? Se puede seguir comprando. Sí, todavía. Tanto lanzan algunas. Todavía hay entradas, pero las van largando de a poco. Hay reventa de entradas. Sí, eso ya no está fuera de control de ustedes. Claro, se queja por 7.000, 8.000 pesos, pero es reventa. No, 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 no. No la venden ustedes ahí. Bueno, sí. Ah, sos vos. Se descubría que era ella al final. En el Gran Rex, a partir de junio, va a ser una fiesta eso. Sí, bueno. Pero bueno, mientras tanto estamos haciendo cabaret. Totalmente, vamos a ver las dos, ¿eh? Bueno, vamos entonces con este muro. Doblete, Florencia Peña y su security. 3, 2, ¡muro! A ver, sos bailarina, Florencia. Sos jurado de un concurso de baile, lo podés hacer. No te adelantes. No, al área rosa, está nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se fue! ¡Sáquela! ¡Avena, sáquela! Ahí va nuestro Baywatch. Increíble cómo la está rescatando. Ya está en tierra, ya está en tierra. Se te llenan de agua las rodilleras. La rodilleta es una mierda. Ahora pesa 50 kilos más. ¡La bombacha! Estás muy linda. Vos con retención de líquido das muy bien, aparte, te digo, ¿eh? Muy bien, le sienta muy bien la retención. Yo le quiero pedir disculpas públicas a mi equipo, no, de verdad. Porque no va a alcanzar con que diga, no, era simpática. Se quieren matar. Vamos a ver el replay de este papelón. Observen, Marley. Es la oda de los egipcios al dios del huevo. Hacen bien la forma. Dudó Florencia. Iba a ir para adelante. Y sobre la marcha, observen, se va para atrás. Se arrepiente. Iba a entregar su cuerpo a enfrentar al muro. Y finalmente dijo que no. Es un desastre, un desastre. Bueno, seguimos igual. ¡Llegó el oso! Muy bien. Muevan la cola. Me están informando por cucaracha que acaba de llamar el señor Gustavo Yankelevich y quiere probarte a vos con el oso haciendo mani mani de cabaret para ver si lo incorpora en la obra. Entonces, a pedido de Gustavo, vamos a hacer el musical mani mani de cabaret. El oso, Florencia Peña, cabaret. Money makes a world go round. These words it makes a world go round. A clinking, clanking sound that makes a world go round.
Miren que tiene más efectos, tiene más efectos, sí. Sí, a ver, ¿se va a preparar? Ah, ¿va editado? Sí. Todos, ah, todos, quiere que vayamos todos, ¿eh? Vamos, acá estamos, estamos todos acá en fila. Cuerpo de baile. Cuerpo de baile. Atención, esto puede ser incorporado en la obra. Vamos. Hacemos así todos. Vamos. My name makes a bird go around, it makes a bird go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all it makes a bird go around. A clinking, clanking sound that makes a bird go round. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14th yacht. Money makes a bird go round, a bird go round, a bird go round. Money makes a go round of that we both are sure on being poor. Impresionante. Para atrás. Kevin. Segundo mérito está en mi cagamise. Ajá. Están llamando Kevin de Broadway que para quieren empezar, este musical en Broadway ahora. Sin cambios. Increíble, no paramos de crecer. Gracias, Oso. Increíble el musical. Muy ¿qué dijo? ¿Echaste? Se fue quejoso el no, se fue quejoso. Es una estrella, ¿viste? Como una estrella. Es como Eliza Minnelli. Prendan un poquitito más el aire, ¿eh? Porque no, no tenemos nada de bueno, ya estamos. Yo hicimos... tengo, perdón, yo tengo un solo problema. Sí. Mojada y aire, sí, igual timbres. Nos queda un doblete, doblete. Juan, Juan y el joven, entonces basta, vamos a probar. Esto recién empieza. Esto recién empieza, claro. Lo bien que lo estamos pasando. Del 1 al 6, ¿qué número vas a elegir? 4. El número 4. ¿Qué muro es ese? La cuchilla fiambrera. Muy bien. Dentro del área de juego, mucha suerte. Vamos con este muro. 3. ¡Dos! ¡Uno! Ahí viene el muro. Cuidado. Está duro. Ay, ojalá, ojalá pueda. Ojalá que salga. Ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué pena! La última pierna fue. La última pierna que pasé casi, contigo. Casi. ¡Qué pena, Juan! Y se caía de vuelta. Vamos a ver qué fue lo que falló acá, a ver. ¡Qué pena, Marley! ¡Observe! Es el festejo de los vendedores de bacalao en Semana Santa. ¡Ellos saltan bien! ¡Parecían pasar! ¿Pero qué se quedó? Casi me agarró. El empeine de Juan se lo come el muro. Era magnífica la maniobra, buena estrategia, pero el muro ladino no los dejó vencer. Estuvieron ahí un segundo. Es la actitud, de compañero. Pasó, ha pasado una vez. Le rompimos todo el decorado, Juan. Sí, no nos quedan casi muros. No sé lo que cuesta estos muros. No, no, sí. Pero por suerte me están avisando por cucaracha que va a ser descontado del sueldo de casado con hijos de Florencia Peña. Gracias por el aporte. Qué pesante. Hermoso. Aporte a la cultura. A vos te vamos a descontar el daño cerebral que le generás al público. Por favor. Llega el momento de todos contra la pared. Ay, juntitos hacia puntos básicos. No es la primera vez de Florencia, por eso vamos a repetir. Es como una vivencia, como un déjà vu. Esto es, o sea, de verdad. Es un déjà vu. Lo que me bajó la autoestima desde que entré a este programa es abismal. No se nota. Uno que me dice que con que respire cansa. Este catsuit que te mata nada. Si te creías un poquito, te mata. No, ni un muro atravesé. Hice perder a estos pobres. No, no, o sea.
psicólogo. Tienen que tener un psicólogo. Después te mandamos... El oso es psicólogo, así que después te vamos a mandar con el oso, ¿eh? Lo vas a pasar genial. No, ella no vino hace 12 años porque estaba embarazada de Juan Carlos. Justo en ese momento estabas embarazada de Juan Carlos. De Juan, pobre. Aclaremos que yo hice un chiste en Susana. Que se llamaba Juan Carlos. ¿Cómo se va a llamar? Y como le iba a poner Juan, dije Juan Carlos, Susana. Y cuando nació, nació Juan Carlos, el hijo de Florencia. Y se llama Juan, nada más, pero bueno, ahora se llama Juan Carlos. Bueno, justamente por eso nunca había venido al muro. Esta es la primera vez. Ella vino una vez, pero a acompañarme a mí en la conducción. La verdad que hubiera preferido no venir. No es que estoy chocha porque pude venir. No, lo sabemos. No. Es que me aprecias demasiado y te entiendo, por la verdad. Realmente me necesitabas. Vine porque te vi haciendo agua. ¿Hoy? Y vi que me necesitabas. Hacían todo el sketch. Para hacer más agua. Sí, sí. Confirman que viene una vez por semana. ¡Bravo, Florencia! ¡Bienvenida! Sí. Bienvenida. Un gesto hermoso, ¿eh? Soy el buzo que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis. Abajo del agua voy a estar, agárrate. La cobra muy original. Sí. Bueno, del 1 al 4, ¿cuál vas a elegir? 4. ¿Por qué lo hacía sensual aparte? Porque no es todo contra la pared. Ah, es verdad, verdad. Vamos entonces. ¿Yo sola? No, los tres, porque todos. Todos es cuando es más de una persona. Todos contra la pared, como el nombre lo indica. Le tengo fe, vamos, Florencia, vamos. Se está estirando el traje. Le estaría apretando en alguna zona. ¿Te está quedando chico el traje? Le queda el cuerpo. Ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto. Ay, caramelo santo. Caramelo. Mis órganos retienen el líquido y se empiezan a inflar. Ah, es eso. Entonces tira y estoy bueno. Está toda inflamada. Está toda inflamada, ¿eh? Queremos avisar para que nadie se asuste. Es un tema de inflamación. No, después se me va. Con los años se va. Bueno, vamos entonces con todos contra la pared. Este muro vale 30 puntos. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos que este sale! ¡Vamos! ¡Vamos, Pechocha! Es sencillo, saltan por el medio y listo. No te adelantes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Qué mirá, pena, che! Le queda perfecto aparte. Mirá, él se sentó como si fuera una nave espacial directamente. Son unos inútiles. Una foto quiere. Dice. Claro, ¿cuándo te vas a sacar una foto así? Nunca. Ahí te están sacando. Bueno, salten. Luis, aparte te vamos a ir a buscar. ¡Avena! Te vamos a hacer volver. ¡Gánese con... el pan, Avena! Espera, que te hacemos volver. A ver, muro, por favor. Vamos a ver si logramos. Esperá, no te caigas de boca. Vamos un poquito más. Agarrate el muro. ¡Qué servicio! ¡Ahí está! ¡Qué servicio! Tenemos servicio puerta a puerta. Te llevamos en tu muro. Contratano. Está bueno. Si yo tengo mi security. Claro, viajás en... ¿Vos en qué viajás? Yo viajo en muro. En muro con mi security. Muy bien, impresionante. Bueno, vamos a ver el replay de este momento. Observen la reiteración. Era complejo. Había que romper los cuerpos hacia tres lados distintos. Uno salta, dos viajan sin pagar boleto. Con el menor esfuerzo lo intentaron, pero no pasaron. Y el muro avanza con ellos. Una pena, ¿eh? Y ahora vamos al siguiente. Siguen empatados aparte. Yo podría entrar y salir con el muro, guarda, ¿eh? Porque me queda muy lindo el muro. Te queda muy bien, sí. Yo iría por la calle en un muro. Tipo Cleopatra, que te vayan llevando. También lo puedes incorporar en la obra de teatro, ¿eh? Está bueno eso, ¿eh? Bueno, del 1 al 4, ¿cuál van a elegir? Número 2. Número 2. ¿Qué muro es este? La pistola sin balas. Vamos con la pistola sin balas al área de juego. Prepárense. ¿Quién llegó? Esperen. Espera.
no puedo creer. Adriano tiene un hermano, entonces, un hermano gemelo. ¡Dos gotas de agua! No me diga que vengan para adelante. ¿Usted también le gusta Florencia Peña? Sí, la veo, sí, avena. Hablan igual aparte. Es muy difícil distinguirlos entonces. ¿Qué dijo, Príncipe? Dice que Florencia es muy buena. Muy buena, muy bien. ¿A usted también le gusta Florencia Peña? Avena. Es todo lo que dice. Bueno. Es terrible. Es muy difícil, pero no sé si vos querés. Esto es terrible. Elegir. Esto es terrible. Tenés acá dos para elegir. Miren, ahí viene. Oy, 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 oy. Viene. Da la vuelta y se para. Eso es todo lo que hace. Corre, va y viene. ¡Cuánto talento! ¡Qué bien lo hizo! ¡Qué bien lo hizo! Soy... ¡El pibe Avena! ¡Avena! ¡Avena! Hablan igual, es muy... Pero, ¿dónde se criaron ustedes dos? ¿Se criaron juntos allá en Tucumán? ¡Avena! ¿Qué fue lo que dijo, Príncipe? En Yerba Buena, del otro lado de la pradera. ¡Ah! Muy bien. Bueno, ¿cuál te gusta más de los dos, Florencia? A ver. No puedo más, sáquenme de acá. Es muy sexy este. Vamos a ver. Lo que tiene este que es autóctono. Este es bien autóctono. Sí. Denle la vena y cálmenlo. Venga, se lo presento. Florencia Peña, acá está. A ver, Florencia, ¿le ve posibilidades para el poliamor? No hay... Si no charlamos nada, sí. No, no podés ni preguntarle ni cómo se llama. Pero mirá, te hace todo el gestito. Va caminando de un lado al otro. ¡Cuántas cualidades! Es increíble. Bueno, hay posibilidades entonces. Hay posibilidades, hermano de Adriano. Se pone como loco, aplaude, agarra, da vuelta. Este más que avena habría que darle bananas. ¿Qué dijo? Me parece que dijo algo. Me parece que dijo algo que no podemos repetir. Ah, está bien, está bien. Sí, avena. ¿Qué dijo, sí, Príncipe? Sí. Que de noche él también come avena. Ah, está muy bien. Bueno, quédense acá. Octavo A, avena. Octavo A, vive en el octavo A, para que sepa la dirección. Bueno, quédense acá acompañando a su hermano. Bueno, vamos ahora con este muro. Todo. ¡Cuánta destreza! Son iguales, es muy difícil identificarlo. Perdón, ¿qué iba a decir? Diga, una guaracada, no. No, no, ven. Dijo que largue el muro, Marley. Ah, eso, eso. ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Muro, muro, muro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! ¡Se quedó la chiquita! No sé. Se quedan todos enganchados, no se puede creer. Bueno, vamos a ver el replay en este momento. ¡Qué pena! Observen. Era el jugueteo en la escuela nocturna de los alumnos de 40 años. ¡Lo hicieron bien! ¡Dos pasan! ¡Arriesgan! Se quedó la chiquita. Se sentó. Le gustó el paseo y no regresó en el muro y no suman puntos. Muy bien. ¿Cómo vio este paso? Salió a limpiar. Porque él siempre sale a limpiar y aplaude. ¡No, no! ¿No, qué hizo? No, se ¡perdió la cabeza! Fue la peluca. Y su hermano va al rescate. Que los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Hasta Martín Fierro, si estamos acá. Pelean,
Los devoran los de afuera. Va, va. Ves que es un programa cultural. Mire si José Hernández ve esto en la entonación de sus versos. Ahí quedó bien como un caniche toys. Es un caniche toy. Es un caniche toy. Muy bien. Es una foca ahora. ¡Párenlo! ¡Marley, gane las gotas! A ver, Adriano, la, a ver si la misma gracia está en la familia. ¡Vamos, Avena! A ¡vamos, ver. Avena! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Se mató! ¡Párenlo! ¡Se dio la cabeza! No es genético, confirmado. No hay genética en estos hermanos. No, no hay genética. Bueno. ¿Estás bien? No, bien no está. A ver. Vos ya sabemos que no está bien. Estamos preguntando al otro. Bueno, llega el momento decisivo. Están empatados. Y ahora se define todo con la super rápida. Velocidad, riesgo por la victoria. Súper peligrosa, súper intensa. Van los tres a este muro. Es esta, Florencia. Es esta la prueba. Es el último muro de la noche. Lo que tienen que hacer. Si lo pasan, ganan. Si lo pasan, ganan. Son 100 puntos que van a este muro. Hace dos días que estoy haciendo este programa. Estoy agotada. No hay bolo que me pague. Ya vuelve a casita con los nenes. No, prefiero quedarme acá, mira. Queremos contar algo también, que está muy bueno. Verónica Lozano se va de viaje. Te puedes sacar esto para contarlo. ¿Y quién va a ser la conductora de Cortá por Lozano? ¡Florencia Peña! ¿Quién decía ella? Se enteraba por mí. ¿Quién? La voy a reemplazar. Me lo pidió por favor. Y le tuve que decir que sí. Está muy bien, está muy bueno. Lo vamos a conducir muy bien el programa. Así que, ¿desde cuándo más o menos se sabe la fecha? Desde el 10 de febrero al 21 de... diciembre. Le cagaba todo el año. Le había una arregladura vista de reemplazo y la dejaban hasta diciembre. Está raro. La manada no había visto que en el contrato decía diciembre y le pagaba por dos semanas. Me ofrecieron un par de invitados para venir. Me dijeron si quería que venga y viniera hoy. Le dije, obviamente, que no. No, es que yo también dije que no iba a ir. Así que, mira, justo. Qué bueno que coincide. Una cosa, estamos de acuerdo. Eso es buenísimo, buenísimo. Yo dije, no me van a hacer ir a ese plomo. Y los zafé, bravo. A cambio, hace dos días que me tenés acá, pasando muros. Esto, te digo, es el pico de tu carrera, yo te lo aviso. Esto en tu currículum, sabes lo bien que se va a ver. Porque los picos con Marley no son así, son así. Son todos para abajo. Pero son picos. Vamos entonces, súper rápida. Último muro. Si lo pasan, pueden ganar esta noche el equipo rojo de Florencia Peña. Doble intensidad, doble rapidez. La mitad de tiempo para planificar las poses. 3, 2, 1. Vamos, rojo. Vamos, que este sale. Vamos. Muy bien. La forma, ahí está, mira, está levantando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cada vez que pasa frente se siguen cayendo las cosas. Qué bueno después de haberse caído. Pero, mira, ¿qué es eso? Es como los Iber. ¡Nos rompen todo, Marley! Son los Iber de Titanic. Bruto. Ay, que estoy muy duro, loco. Es esto. Bueno, vamos a ver el replay, a ver. ¡Tremendo! ¡Observen! Es el baile de tango en el año 10. Representan la escena entre bailarina y guapo. Ellos pasan. Sin embargo, en el ángulo izquierdo, la pierna mal levantada desmembra el muro, lo lleva al agua y provoca la catástrofe.
Vamos a la última, súper rápida. Si ustedes la pasan, ganan ustedes. Si no, será un empate. No pasa nunca esto, pero acá nunca pasan, tuvimos... Conmigo pasan cosas que no pasan nunca. No, porque nunca tuvimos famosos tan malos. Eso no, es también no, la, claro, la, tan no. mal. Siempre tenemos gente más, si no, más nivel. Vamos entonces con el último muro. ¿Usted qué piensa, Adriano? ¿Lo van a pasar este muro? Sí, sí, confío en mi equipo. Muy bien. ¿Usted qué piensa, Adriano? ¿Lo van a pasar? ¿Qué dijo, Príncipe? Que están empatados 25 a 25. Mirá. Vamos a ver si logra pasar. No se adelanten del área. 3, 2, 1. ¡Fue! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Por uno, por uno. Si no, ganaban. Vamos a ver el replay. Observe, Marley. Es el salto de los reducidores de cabeza en pleno Amazonas. Dos pasaron. Hay un tercer enganche. La maniobra fue espectacular. Merecieron otro resultado. Pero el muro a veces no tiene corazón. 25-25. Por lo tanto, los dos equipos de Cabaret han ganado. Increíble. Y órdenes de compra para ustedes. Felicitaciones. No se pueden quejar porque la rompimos, ¿eh? Sí, la verdad, rompieron todo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Flor. Te quiero y nos vemos pronto. Yo también. Nos vemos mañana en la tapa de una revista. Espero que no. Y nos vemos capaz gracias, que corta por Lozano. Muy bien. Corta por Peña. Y me alegro haberte roto todo el decorado, porque la verdad que ese era un poco mi intención. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Nos vamos con los dos Adrianos, con Sina. Y nos despedimos hasta mañana martes. Aquí en la pantalla de Telefe. ¡Chao, hasta mañana! Figura, que si no el agua está dura. 3, 2, 1, dame muro.